Este es el nuevo golpe que le dieron al Adrián Marcelo, porque el otro pasado no le quedó suficiente y dijo el Fofo, le voy a pegar un buen arrimón. Y este fue el pleito de Adrián Marcelo y Fofo Márquez. ¿Quieres saber más de eso? ¿Y qué dijo Fofo Márquez después de haberlo golpeado? ¿Y qué dijo el Adrián Marcelo pues hace ratito en su Twitter? ¿Quieres verlo? ¡Pues vamos para allá! Pues al parecer, el fin de semana, el Fofo Márquez tuvo un evento de Vale Todo con otro TikToker, con el Ruso, y se peleó y todo el show. Y después del evento, o antes, porque aún no se dice muy bien en este clip, pues se topó con el Adrián Marcelo, que pues muy chistoso lo quería entrevistar. Y el Fofo Márquez dijo, contigo tengo broncas desde hace año y medio, o el año pasado, 2 años, algo así dijo. Y trácalas de que le metió un fregadazo. ¿Quieres ir a ver el video? Pues vamos por allá otra vez. Este es, mira, ahí va caminando bien a gusto, y lo va. Güey. Y el desastre, cálmate, y el desastre. Cálmate. Todo ese rollo se fue, ¿no? Y ahí estaba, mira. Ahí está, el Fofito. Y celebró, celebró, celebró. Celebró. Por cagado. Y así estuvo el fregadazo que le dio el Fofo Márquez al Adrián Marcelo. Ahí va otra vez, ¡tras! Y lo censuraron porque luego no los bajan, o les bajan, no sé qué pasó que lo censuraron. Pero ¿quieres saber qué dijo después de esto? Pues vamos con el video de sus declaraciones después del golpe que le dio Adrián Marcelo. ¡Vamos para allá! Oye, brother, ¿y qué pedo con Adrián Marcelo? Vimos que le diste una putiza ahorita, ¿qué pedo? ¿Sí es cierto o no? No, sí, güey, ya la traía ganado ese güey, no es de ahorita ese pedo. La verdad es que ya, o sea, agarró y se pasó de verga hace 1 año, 2 años, son pedos que ya traíamos antes, y ahorita pues, me quiso volverse a hacer el chistoso y un putazo para que le mida. Esto fue lo que dijo Fofo Márquez después de todo este rollo, ¿no? Y ¿quieres saber qué dijo el Adrián Marcelo hace 8 horas? ¿Quieres saber qué puso? Pues que dijo que andaba muy deprimido y que no, y que anda mal, se siente mal, y que porque en todo este rollo del espectáculo no le ha caído bien, y que lo que se fuma, que tampoco le ayuda. Estas declaraciones las hizo en Twitter. ¿Quieres ir a ver qué puso? Pues vamos con la nota. Esto fue lo que dijo Adrián Marcelo, y dice: este ha sido el año más difícil de mi vida e irónicamente el más exitoso. Estoy agotado emocionalmente y lo más cabrón es que debo mostrar una buena cara. No hay forma de poder ofrecerles una mejor versión de mí el siguiente año. Es el principio del fin de mi carrera. Dice: estoy enojado la mayoría del tiempo. Mis niveles de ansiedad se han disparado. Estoy constantemente preocupado por el futuro. Empecé a desarrollar una especie de fobia social y le escondo mostrando la mejor versión falsa de mí. Batallo para sentirme pleno. Pues espero que Adrián Marcelo se sienta mejor y que todas estas cosas que, pues, controversias que ha sembrado, pues que no se le vuelvan tan así, tan agresivas, la neta. Y lo que digo de la que se fuma también, porque pusieron, y el porro ya no te funciona. Le puso: todo lo contrario, me afecta, soy consciente, no es fácil vencer una adicción psicológica. Así puso. Tú dime aquí abajo qué opinas en los comentarios sobre este acontecimiento. Y aquí va, mira. Trázala. Y sígueme para más noticias rápidas. Yo soy Luis López, el tigre de la cuarta transformación. Y un saludo para el Adrián Marcelo y para el Fofo Márquez, que pues andan ahí agarrándose y andan, no, di no a la violencia. Nos vemos, bye.